Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este segundo módulo del Seminario Internacional en Producción Bovina Integral que estamos compartiendo desde el día de ayer, ¿sí? Que presentamos el módulo 1 sobre bioeconomía y hoy vamos a estar avanzando con dos presentaciones orientadas específicamente al bienestar animal. Mi nombre es Luciano Ava, soy periodista agropecuario, editor del periódico Motivar. Para mí es un gran placer acompañarlos en este seminario que es organizado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, junto con el Parque Científico y Tecnológico, también de la FAUBA, ¿sí? La Universidad de Parma y el Laboratorio Agrofarma. Les cuento que somos ya cerca de 600 personas a las 6:20 de la tarde en Buenos Aires, Argentina, donde yo me encuentro, y les voy a robar unos minutitos más para que podamos presentar dos videos institucionales que tenemos preparados para ustedes, para que se sigan ingresando a la sala las más de 50 personas que todavía faltan ingresar, así que si a ustedes les parece bien, podemos empezar a compartir nuestras pantallas con ustedes para empezar en este caso a compartir un video institucional del Laboratorio Agrofarma, quien es quien está auspiciando este seminario internacional en ganadería bovina integral. Carolina, si te parece bien que vayamos con el video institucional, ya lo estamos viendo y en unos minutos... Agrofarma es un laboratorio transnacional de origen argentino que provee soluciones integrales para la productividad, la performance y la salud animal. Desde su fundación en 1917, Agrofarma ha crecido en investigación y capacidad de producción, lo que permite ofrecer productos de la más alta calidad que son desarrollados y elaborados en plantas propias bajo estrictas normas. Actualmente Agrofarma ocupa una posición de liderazgo en el mercado nacional de medicinales veterinarios y se encuentra en un franco proceso de expansión en el mercado latinoamericano. Sus productos cumplen las mayores exigencias de bioseguridad y brindan fórmulas de mucha confianza y efectividad en tratamientos para todo tipo de animales. Bien, así que un saludo desde aquí también para toda la gente de Agrofarma que acompaña la realización de este seminario internacional. Un seminario, como les decía, que empezó ayer con el módulo 1 orientado a bioeconomía. Hoy vamos a estar transitando, mientras los voy a invitar en unos segundos a compartir otro video institucional en el cual vamos a poder compartir información respecto de varias alternativas que tiene para ustedes la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, inclusive vinculada con la Universidad de Parma en Italia, así que los dejo con esta presentación. Ya somos cerca de 650 las personas que estamos viendo por esta plataforma de Zoom este seminario. Como ustedes saben, también se está transmitiendo en vivo a través de la plataforma de YouTube, ¿sí? Lo voy a deletrear, el canal de YouTube es PCYT FAUBA
Y desde ahí, si ustedes llegan a tener algún inconveniente con esta plataforma, pueden mudarse al canal de YouTube y seguirlo en vivo. Les va a aparecer ahora en el chat, les va a aparecer un link desde el cual ustedes van a ingresar un formulario para solicitar su certificado de asistencia a este módulo 2 del Seminario Internacional. Por favor, entran en el link y desde ese link es donde ustedes van a solicitar el certificado de asistencia. Sin más, esperando haber sido claro, como les decía, voy a invitar al primer disertante de esta jornada a que encienda su cámara y también su video para presentarlo justo con la placa que preparamos para compartir con todos ustedes y ya avanzar y meternos de lleno en esto que tiene que ver con el bienestar animal. Como les decía, vamos a estar escuchando 35 minutos muy intensos junto con el doctor Marcos Jiménez Apiola, quien es licenciado en Sociología de la UCA y tiene un PhD en la Universidad de Washington en Estados Unidos. Marcos, ¿vos me estás escuchando bien? Bueno, voy a esperar unos segundos hasta que Marcos me pueda confirmar con su micrófono y prendiendo su cámara cuando dejemos de compartir la placa, si me está escuchando, como para que podamos... Ahí te veo, Marcos, y seguramente te escucho. ¿Estás bien? Sí, espero, va. Bueno, sí, Marcos, te escuchamos bien y te vemos también ya compartir tu pantalla en esto que va a ser tu presentación respecto de buenas prácticas de manejo aplicadas en la ganadería. Bueno, Marcos, ya la veo la pantalla extendida y como te digo, acá voy a estar con la cámara apagada, pero firme, siguiendo tus 35 minutos de disertación. Justo se apagó el micrófono, Marcos, así que sin ningún problema volvemos a conectarlo. Mientras tanto, ya estamos viendo todo lo que... Ahí está, estamos viendo junto con el micrófono, Marcos, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, ¿me oyen? Sí, perfecto. Bueno, me ven más o menos, veo, estoy en la penumbra, me parece. Te vemos oscuro, Marcos, eso es verdad. Está oscureciendo. Vamos a ver las luces. Ahí te vemos mejor. Marco, les cuento, como les decía, que estamos por empezar a escuchar la disertación del doctor Marcos Jiménez Apiola, reconocido especialista en el campo del bienestar animal en Argentina y en muchos países de los que nos están mirando. Ahí, Marcos, está espectacular la imagen y el sonido. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces. El tema es el que ustedes ven ahí, buenas prácticas de manejo aplicadas a la ganadería. Como ya me presentaron, soy doctor en sociología, pero desde el año 1980 me he dedicado a la ganadería y me he especializado en el tema del manejo y el trato del ganado, de lo cual en parte vivo ahora y en parte vivo de lo que se ve atrás y de lo que se ve adelante, o sea, de esas vacas y de la soja que se ve atrás. Mi planteo sobre buenas prácticas nace de mi condición de ganadero. Mi punto de vista en todo esto es la del empresario que vive de la ganadería, así que cuando les dé una recomendación, por supuesto que va a ser fundada, pero va a ser desde mi perspectiva de ganadero, no de la perspectiva de los organismos de sanidad oficiales o los que se dedican al control, digamos, del bienestar animal. El número 434 que ven ahí abajo es representa el hecho de que esta es la charla número 424 que doy sobre este tema desde que empecé en noviembre de 1995. Y bueno, como les digo, aprendí mucho estudiando, aprendí mucho trabajando y aprendí mucho más enseñando, porque como creo que dijo Aristóteles, la prueba de que uno sabe algo es que lo puede enseñar. Y me ha costado bastante aprender a enseñar, pero bueno, me he enseñado también a aprender. Vamos a ver cómo avanzamos el... No me responde la...
Sí, doctor Jiménez, haga un clic sobre la pantalla y con las teclas del teclado del término. Muy bien. Bueno, el tema este de las buenas prácticas, así como también el tema de buen trato a los animales, es un tema que es de prácticas y es de ideas. Y bueno, siempre recuerdo el pensamiento de John Maynard Keynes en su obra fundamental, donde al final dice, bueno, las ideas que he puesto aquí, bastante laboriosamente, son muy simples. La única parte difícil es dejar atrás todas las ideas en las que hemos sido criados, que se han ramificado hasta ocupar el último rincón de nuestra mente. Bueno, entonces lo he resumido ahí. Las ideas nuevas son simples, lo difícil siempre es dejar atrás las ideas viejas. El dicho ese de que el saber no ocupa lugar no es muy cierto. Normalmente existe también el problema de que cuando uno cree que sabe algo, deja de aprender sobre ese tema. Perdón, tengo que volver ahora. ¿Cómo hago, Carolina, para volver atrás? Puedo utilizar las flechas. La buena práctica de ganado. No me voy a meter en el tema del bienestar animal porque sería bastante complicado poder darles una definición. Y no porque tenga mala voluntad. Pero hay tantas y ninguna es realmente muy definitiva. Así que voy a hablarle de lo que entiendo yo que son las buenas prácticas de ganado, que son simplemente criterios y recomendaciones, no son los 10 mandamientos, para reducir pérdidas innecesarias, que se basan en el mejor conocimiento disponible, conocimiento que a veces es científico, tiene formato académico y otras veces no ha llegado a ese nivel, pero que es conocimiento empírico válido. Las buenas prácticas no son un recetario, no son tips, que es una palabra que está de moda ahora, tampoco son reglas difusas o confusas, tales como, bueno, hay que tratar de que cuando se embarca a los animales se lo haga con tranquilidad o con calma. Bueno, ese tipo de recomendaciones la verdad que no sirven para gran cosa. Tampoco son fórmulas mágicas, tales como, bueno, esto hay que hacerlo entre las 8 y a las 8 y 5 de la mañana y ahí sale fenómeno. Y tampoco son lo que los norteamericanos llaman las quick fixes o las soluciones instantáneas a las cuales somos muy propensos los seres humanos. Sin embargo, bueno, les adelanto, si se necesitan fórmulas, recetas y demás, estas son las 7 recomendaciones que yo hago, que bueno, algunos se han tomado el trabajo de imprimirlas y demás y puso mis iniciales, sobre la forma de trabajar en el corral. Pero ustedes verán que de las 7 recomendaciones, 6 son negativas, así que la verdad que si uno las buenas prácticas que uno recomienda son todas negativas, me parece que algo está fallando, ¿no es cierto? Algunas de las lo que se entiende por buenas prácticas a veces son cosas de ingeniería, como este diseño de corrales de Temple Grandin. La gente a veces cree que, bueno, si uno hace unos corrales así, tiene todos los problemas resueltos. Veremos que no es así. O también con algunas fórmulas tipo plano, digamos, que describe la zona de fuga y el punto de balance, según Temple Grandin, que la verdad que, bueno, requiere cierto estudio para ubicarse en esto, y yo les diría que si me pongo a hilar fino, para cada uno de estos puntos yo tendría una observación. Diría, para ser más claro, que casi ninguna de estas cosas tiene un fundamento científico acabado, digamos, concluyente. ¿Cuál es el problema de las ideas viejas? Bueno, ¿cuáles son las ideas viejas en el tema del manejo del ganado? Bueno, las ideas viejas hay, acá no sé si entra bien la imagen completa. La idea vieja es lo que yo denomino el paradigma antagónico del manejo del ganado. Trabajar con ganado es igual a trabajar contra el ganado. Y acá está esta acuarela de
Molina Campos, muy gráfica. No quiero criticar a los paisanos que están ahí representados, por ahí están haciendo las cosas lo mejor que pueden, pero el concepto es que para juntar esa vaca de vuelta con ese rodeo van a tener que llevarla paleteando. Bueno, ese es un concepto, hay otra forma de hacerlo. Pero normalmente, para asegurar los resultados, la gente lo que cree es que si queremos hacer algo con el ganado, tenemos que impedirle totalmente la libertad de acción y tenemos que reducirlo a la impotencia, y ahí vamos a poder hacer lo que queremos. Porque si lo dejamos hacer lo que quiere el ganado, nos va a llevar la contra permanentemente. Bueno, la consecuencia de eso normalmente es que el ganado se nos pone en contra. Lo que confirma nuestra hipótesis inicial es una profecía autocumplida, y por lo menos desde la época en que se industrializó la cadena de la ganadería, vamos, de 1870, 1880, con los frigoríficos, todo lo que se ha avanzado en general ha sido para perfeccionar el sistema de trabajo contra el ganado, que consiste en trabajar de manera de obligar al ganado a hacer lo que uno necesita que haga. Acá tenemos un cuadro de Carlos Enrique Pellegrini, el padre de nuestro presidente, de 1830, y es un matadero. Bueno, no había muchas instalaciones en ese momento, pero evidentemente para matar y para cuerear y degollar y, ¿cómo se llama?, y carnear un animal, bueno, había que enlazarlo, voltearlo, hacer un montón de cosas que efectivamente el animal se resistía. Sin embargo, esta es una foto que yo veo reiteradamente en publicaciones en la web, que representa una forma en que se trabaja todavía en algunos lugares de Estados Unidos. Y lo único que tiene de moderno que yo vea es la marca eléctrica. Todo lo demás es más o menos lo mismo que en 1830. ¿Por qué? Y bueno, porque persiste la idea de trabajar en contra del ganado. Acá tenemos una imagen, esta es una foto australiana, y bueno, tenemos el yacarú con el perro, y vemos que la vaca no lo mira al perro muy contenta, muy tranquila. Es otra de las formas de trabajar contra el ganado, trabajo con perros. Pero más típico es este tipo de manejo, que bueno, desde que se inventó la manga debe ser llenada hasta el último animal, y se puede ser un poquito más. Y esta es una foto norteamericana de hace como 70 años, pero se ve que ya se aplicaba este criterio, y lo que vemos es que los animales ahí no están nada cómodos y no están nada fáciles de trabajar. Lo mismo que esta foto, que es nuestra, pero que vemos que el vacunador va a tener que trabajar bastante para acceder a alguno de los animales. O esta foto de un toril lleno hasta el taco, que como se puede ver que son animales de cara blanca, se ve que más o menos, grosso modo, la mitad está apuntando al revés, es decir, para atrás. Lo cual se justifica con una teoría que esgrimen los que trabajan contra el ganado, que es que el ganado siempre quiere volver para atrás. Hecho que no tiene demostración científica ninguna. Quiere volver para atrás por alguna reacción a nuestras acciones. Bueno, acá tenemos una de estos toriles redondos con puertas giratorias y demás, que se llenan también de animales. Entonces, después, para destrabarlo hay que aplicarle con un caño, en este caso no es tan dañino, pero y muchas veces se cree que la solución de todos los problemas de las buenas prácticas es tener instalaciones de este tipo con una puerta giratoria, e ir metiendo los animales con el concepto de que son algo parecido a una pasta dentífrica, o sea que vamos empujando atrás y van saliendo adelante en una fila ahí. Acá también tenemos instalaciones, digamos, muy modernas, pero el manejo muy antiguo, con todos los animales amontonados y trabados, y por más que el compañero trabajador esté con la bandera, no le va a servir de mucho para destrabar este matete. Y acá tenemos un tambo muy moderno, seguramente, por el tipo
de patio de espera que tienen, pero también con un amontonamiento de gente, que de vacas, que seguramente va a causar alguna merma de estado y de producción en las vacas, ¿cierto? La consecuencia de trabajar contra el ganado es negativa y se manifiesta en varias cosas. Lo primero y obvio es que le hace daño a los animales. Segundo, bueno, también baja el rendimiento productivo, que es algo que ya está medido, comprobado y no tiene discusión. Tercero, bueno, las instalaciones duran muy poco y hay que hacerlas ultra reforzadas porque si no se rompen. Cuarto, ya empezamos en las cosas más graves, aumenta el esfuerzo humano, ¿sí? Porque trabajar en contra de un animal que pesa 5 o 6 veces más que nosotros o 4 veces más que nosotros, la verdad es que requiere mucho esfuerzo. Y aunque vayamos montados en un caballo, trabajar montado en un caballo es más esfuerzo que trabajar de a pie. Aumenta el desgaste humano, ¿por qué? Bueno, porque la gente con un trabajo así muy brutal se amortiza, digamos, su capacidad laboral mucho antes de lo que debería. Aumenta el riesgo laboral. El trabajo ganadero es uno de los trabajos más riesgosos, con más siniestralidad, digamos, en todos los países donde hay ganadería comercial. Y lo último, no sé si es lo más importante, pero es algo que tenemos que tener en cuenta, que es algo que ya no es aceptable socialmente. En el primer mundo es clarísimo eso, pero es algo que se va difundiendo en el resto de los países y que ya ha llegado también a la Argentina. Y no sé, hay asistentes de distintos países, pero todos verán que el pegarle a un animal ya no es una cosa para reírse, ni es una cosa que se acepta fácilmente. ¿Cuáles son las ideas nuevas frente a esto? Por suerte, hace más o menos 40 años, poco antes de que yo me empezara a dedicar a esto, empezaron a surgir ideas nuevas, y una de ellas es de este hombre que lamentablemente falleció, Bud Williams. Acá estoy yo también mucho más joven de lo que estoy ahora. Cuya mayor enseñanza la puedo resumir en esa frase: el manejo del ganado consiste en dejarlo alejarse de nosotros siempre que vaya donde queremos. Cuando él me dijo esto, le dije: pero mire, señor, a la manga no va a querer entrar. Con mi sabiduría de trabajar contra el ganado, yo pensaba que el vacuno nacía con un chip que lo ponía en contra de entrar en la manga. No, mire, señor, usted está equivocado, me dijo. Cuando usted le haga entender al animal que está en el toril que la forma de alejarse de usted es meterse en la manga, usted nunca más va a trabajar para cargar la manga. Usted va a trabajar para atajar animales para que la manga no se le cargue demasiado. Bueno, al principio no le creí, pero después me di cuenta que tenía toda la razón. Y la otra gran idea nueva proviene de Temple Grandin, con quien también estoy en años más mozos de ambos, en mi casa, y cuyas ideas, bueno, son muy amplias, pero también he tratado de resumirlas como qué es lo nuevo que trajo Temple Grandin. Y bueno, son estas dos cosas. Quizás ella no aceptaría que yo le resumiera su pensamiento en esto, pero yo creo que soy fiel a sus ideas. No hay que asustar al vacuno. El vacuno es muy asustadizo. Hay que dejar lo que piense. Bueno, pensar, por supuesto, no piensa como nosotros, pero el vacuno piensa. Y bueno, los 25 años de trabajo después de acceder a estas ideas están cristalizadas en este libro que publiqué hace 6 años y que, bueno, en este momento lo encuentro un poco desactualizado por las razones que le voy a explicar. Porque estas ideas nuevas trajeron tres pequeñas ideas nuevas, o venían fundadas, digamos, en tres conceptos a los cuales yo adherí y enseñé en las 434 charlas, no, pero le digo, en 250 fácilmente, yo transmití esta idea, que la relación entre el vacuno y el humano, del humano y el vacuno, es una relación depredador-presa. Segundo, que el vacuno tiene alrededor una especie de burbuja o perímetro que es su zona de fuga, y que para mover al animal nosotros tenemos que acercarnos a esa zona de fuga.
perdón. Y tercero, que si nos acercamos un poco más, entramos en su zona de lucha. Bueno, esto para mí fue el ABC durante muchísimo tiempo, y después descubrí que estaba equivocado. ¿Por qué? Y bueno, acá yo veo a este cabañero de limusín que está caminando tranquilamente, y no es ni predador, ni tiene zona de fuga, ni zona de lucha, sus animales con él. Y acá estoy yo también en años más mozos con este mismísimo Tom Lasseter, apoyado en uno de los toros de Lasseter en el medio de un potrero, como podrán ver. Y se ve que parece toro, ni yo, ni Tom Lasseter, ni mi amigo que estaba ahí al lado, éramos predadores, ni tenía zona de fuga ni de lucha con nosotros. Y por suerte, con el tiempo llegué a conocer la obra de quien es considerado el descubridor de la zona de fuga, pero bueno, después descubrí que no era así. Gene Hedegger, que era un biólogo y un etólogo suizo, que fue el que descubrió en los animales de zoológicos, que es donde él trabajó toda la vida, la distancia de seguridad, que los animales querían mantener respecto de nosotros una distancia donde se sentían seguros, y que si nosotros nos acercábamos un poco más, los animales se alejaban. En el caso de los animales salvajes en zoológicos, en algunos casos no se alejaban, sino que atacaban al cuidador o al que le llevaba la comida, pongámosle un tigre o un león, y tenían que tener cuidado de esas cosas, de mantener la distancia de seguridad. ¿Por qué? Y porque normalmente la distancia a la cual tenía que acercarse el cuidador para darle la comida al tigre estaba muy adentro de la distancia de seguridad, había penetrado muchísimo la distancia de seguridad del tigre, así que corría bien. Y el segundo punto que descubrí en leyendo a Gene Hedegger, un gran olvidado, que para mí hubiera merecido el premio Nobel, igual que Konrad Lorenz y otros, es que la cuestión de la distancia de seguridad de los animales, tanto salvajes como domesticados, con respecto a la especie humana, es una relación, en primer lugar, de deferencia, que ellos reconocen en nosotros una superioridad en una escala biológica, y lo primero que intentan, si no los atacamos, es mantenerse a distancia. Lo cual cambió totalmente mi concepto sobre la relación con el vacuno, y me fue mucho más útil para empezar a pensar bien cómo había que tratarlos. Ya vemos un movimiento. Acá a la derecha, hacia arriba, está el operario humano, digamos, al cual seguramente enviaron para que abriera las puertas de estos corrales y dejara salir las vacas, que seguramente estaban en este corral grande, y después los terneros, que estaban todavía amontonados atrás. ¿Y qué hizo el hombre? Bueno, abrió la puerta, abrió otra puerta, se corrió por el costado y los animales salieron. ¿Por qué? Bueno, porque él quizás no hizo ningún curso conmigo ni con nadie, pero sabe que el vacuno se mueve siguiendo tres impulsos muy, muy constantes y muy firmes, que son, primero, mantenerse apartado de nosotros, por eso de la distancia de seguridad y por la deferencia. Segundo, juntarse entre ellos. ¿Por qué? Porque son animales gregarios de manada. Y tercero, una vez que se inicia un movimiento, seguirse mutuamente, no quedar aislado. Y estas son las tres leyes del movimiento del vacuno, que son relativamente sencillas. La verdad que son ideas mucho más simples que las ideas que fundamentan el manejo antagónico con el ganado. Sin embargo, cuesta muchísimo abandonar los hábitos del manejo antagónico. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado. Yo les confieso, del año 80 al año 94, que empecé a tener acceso a estas ideas, yo era un ferviente creyente en que, bueno, que había que someter al vacuno por la fuerza, por las instalaciones, por la picana eléctrica, por los perros y todo lo demás. Sin embargo, la relación que hay entre nosotros y el vacuno, la verdad que es parecida a la que se ve en esta foto, donde vemos un tiburón y un cardumen enorme. ¿Y qué es lo que vemos? No hay una zona de fuga de los pescaditos.
Lo que sí se nota es un campo de presión que genera el animal de la especie superior. Por lo cual, en vez de hablar de zona de fuga, yo lo que hablo es del campo de presión que uno genera. Esta foto, por ejemplo, aparece en la página de Temple Grandin como ilustración de la zona de fuga. Bueno, yo lo veo al revés, yo lo veo como ilustración del campo de presión. Y en esto es más o menos como cuando Copérnico dijo que descubrió que el Sol era el centro del sistema solar. La gente seguía viendo a las estrellas y a los planetas girar alrededor del Sol. Pero bueno, en realidad el centro del movimiento y del manejo es el ser humano con su campo de presión. Y aquí se ve clarito, y aquí también se ve clarito en este filtro. Esto no ilustra la zona de fuga, sino que ilustra el campo de presión. Como el operador ahí está más o menos tranquilo, los animales forman un círculo más o menos de 5 metros de distancia, que yo creo que es la distancia máxima a la cual deberíamos tener los animales en un filtro. Deberíamos tenerlo más cerca todavía. Pero normalmente, como los filtros se trabaja muy mal, los animales, ni bien uno entra a un corral, los animales corren, salen corriendo hacia el rincón contrario. ¿Por qué? Bueno, porque en vez de tener una relación, digamos, de dominio, de lograr la deferencia y el respeto de ellos, vamos ahí en actitudes amenazantes y con prácticas muy agresivas, entonces los animales ahí sí entran en una reacción de fuga. Y acá le vamos a ver, este es un videito muy corto, pero vamos a ver lo que es la diferencia. ¿Qué es lo que pasa con ese elefante? Lo debería llevar puesto al video. ¿No? Observen. ¿Qué está haciendo el elefante? El elefante está pensando. Está pensando qué es lo que hace. Y ya empezó a pensar que en una de esas mejor, en vez de irle de frente, se va para el costado. Le vuelve con todo. Yo no sé qué hizo el rubio, pero evidentemente le hizo un campo de presión con su lenguaje físico, digamos, lenguaje corporal. Al elefante, el elefante frenó, refiló y se fue. Bueno, si esto lo puede hacer una persona con un animal salvaje, con el rey de la selva, como es el elefante, digo yo, ¿y cómo no se va a reír el hombre? Perdón. ¿Qué no podemos hacer nosotros con el vacuno? Bueno, acá esta es una foto, un video que tomé en el año 2009. Perdón. No consigo. Perdón, doctor Jiménez. Doctor Jiménez, ¿me escucha? De una cantidad de cosas que no hay que hacer. Incluso cuando vemos al balancero con la bandera, yo diría, bueno, así como lo usó él, en vez de hacer que los animales marcharan para adentro, los hizo recorrer. Este es en un frigorífico. Doctor Jiménez. Marcos, ¿nos escuchás? Marcos, ¿nos escuchás? Aprovecho para recordarte que estamos entrando en los últimos 10 minutos de presentación, y la verdad es que cuando compartís los videos no te escuchamos a vos. Entonces lo que te voy a proponer es que avancemos con los videos y que avancemos en tu presentación. Muchas gracias. Perdón, Luciano, perdón. Si no, doctor Jiménez, póngale
sin sonido al video, para que usted pueda explicarlo con su voz. Sí, ahora también es una oportunidad. Voy a hacer un pequeño resumen entonces, empezando por el último video, que decía fue tomado en un frigorífico argentino hace 10 años, y ahí el de blanco soy yo, y estoy explicándole al operario, digamos, normal, que saca los animales del corral de espera y los lleva, digamos, hacia la faena, que no tiene que apurarse, no tiene que hacer nada, y que tiene que dejar que los animales vayan, como decía Bart Williams, hay que dejarlos que se alejen de nosotros siempre que vayan a donde queremos. Y ahí, ¿qué otra salida tienen sino ir hacia adelante, hacia donde encuentren una salida? Y vieron qué tranquilo es, que en qué silencio se trabaja, y bueno, hay un solo momento en que un animal se resbala y se golpea, no sé si lo observaron, y es culpa mía porque yo di un pasito más de lo que debía haber dado, o sea que no respeté la distancia de seguridad de ese animal. El video del medio es en el mercado de Liniers en el año 2009, o sea hace 11 años, y para mí es un compendio, digamos, del manejo antagónico, porque tenemos dos jinetes con dos caballos, el balancero con la bandera delante, que en vez de hacerlos centrar, los hace recular, y bueno, les pegan y un montón de cosas. Yo no quiero ensañarme con ellos, pero lo que tenemos que entender es que esa es una idea que ya fue. Podemos seguir trabajando muchos años, ¿sí? Pero vamos a tener que enfrentar una gran resistencia, una gran oposición. Entonces volvían, y el primero es el de este gringo, no sé en qué lugar del África, que lo vieron como lo frena el elefante y lo hace irse para alejarse, ¿sí? Que es la demostración más clara del tema de que uno a los animales, incluso a los animales salvajes, les puede hacer sentir la superioridad biológica que uno tiene y hacer que comporten con deferencia hacia nosotros, o sea, se alejen. Entonces, las buenas prácticas, vamos a resumir, lo más importante para mí es trabajar en armonía con la naturaleza del bovino, o sea, no trabajar con la idea de que nosotros, para conseguir algo del bovino, tenemos que someterlo, tenemos que obligarlo, que consiste en tres cosas bastante simples: manejarlo en manada siempre, aprovechar el comportamiento de seguimiento y hacer una presión limitada, o sea, siempre mantener la distancia de seguridad, que es una distancia variable, o sea, que uno la regula sobre la marcha. No acercarse más, porque si uno se acerca más, entra en la distancia de seguridad y el animal ahí entra en otro tipo de conducta. Ya no nos va a obedecer, sino que va a tratar de hacer la suya. Y esto implica un cambio de paradigma, que significa que hay que salir del enfoque industrial mecánico, que considera a los animales como prácticamente cosas, y que busca soluciones de ingeniería para
manejar las cosas, entre ellas las instalaciones que, entre comillas, se llaman para el bienestar animal, que en general son esas curvas y demás, que no son malas, pero no pueden garantizar absolutamente nada en materia de bienestar animal, porque lo único que puede garantizar el bienestar animal es el manejo humano. Y por último, en el cambio de paradigma tenemos que acostumbrarnos a tratarlos como animales sensibles, cosa que sostiene siempre nuestros detractores, digamos, que están en contra de la ganadería. Pero bueno, tienen razón, son animales sensibles, y es más, además de sensibles, son capaces de aprender. Así que tenemos que tratarlos como animales no tan brutos como son, y ser menos brutos nosotros mismos. Y esto significa que hay que aplicar nuevos sistemas de trabajo con el ganado, hay que generar nuevos sistemas de trabajo con el ganado, hay que trabajar con personal que esté capacitado y mentalizado para trabajar con el animal a favor, digamos, de sus impulsos y no contra, y con instalaciones adecuadas para trabajar con el animal y no contra el animal. Todas las instalaciones antiguas y las instalaciones de los frigoríficos antiguos que yo he conocido, incluso este que salió en el video, están pensadas para obligar al animal a marchar como si fuera prácticamente pasta dentífrica, empujándolo atrás y obligándolo a ir a donde queremos que vaya, con la idea de que si no lo obligamos no va a ir. Bueno, ustedes vieron que si uno lo deja va, como decía Barbuda. Volvemos, bueno, si quieren volvemos a las a las tips y a las quick fixes, las 7 que les conté. Pero ustedes ven que con no gritar, no ser perros, no poner ni perseguir, no golpear ni insultar, no picanear, no llenar los corrales ni el toril y usar banderas, con eso solo, lo único que tenemos es un montón de herramientas. Pero si no sabemos cómo usar esas herramientas, no vamos a llegar muy lejos. Y me despido con dos posters que lamentablemente tengo que decirles que tienen 68 años de antigüedad. Y campaña del buen trato, esto de 1952 en la República Argentina, en el mercado de Liniers, que en esa época se llamaba Mercado Nacional de Hacienda. Así no, cada machucón le hace un agujero a la economía del país. Qué lástima que eso quedó ahí y no continuó, porque en 68 años con esta idea hubiéramos llegado mucho más lejos. Y esta otra, que también es de esa época, el buen trato es buen negocio. Así que bueno, me despido, termino con esto agradeciéndoles, y acá al costado consigno alguno de los lugares donde me pueden encontrar, ya sea por correo electrónico o en las redes sociales. Lo que más les recomiendo son el canal mío de YouTube, donde tengo arriba de 100 videos, donde se ve, digamos, esta foto, movimiento, digamos. Que yo creo que es mucho más interesante que ver la foto. Así que bueno, quedo a disposición de ustedes para las preguntas que tengan. Bueno, Marco, muy bien, muchas gracias por la puntualidad en tu explicación y por la claridad, y me quedo con esto último que dijiste para arrancar con las muchas preguntas que nos están llegando. Ya lo veo también conectado y con su cámara y su micrófono encendido al médico veterinario Gastón Cuestas, quien se va a sumar desde la organización a que te hagamos 3 o 4 preguntas, tratando de resumir mucho de lo que nos preguntan, Marcos, de toda tu experiencia. Me gusta mucho esto de las ideas nuevas y las ideas viejas, tan arraigadas, ¿no? En muchos lugares de nuestro país y de la región. Pero me quedo con uno de los últimos slides que pasaste, que además el bienestar animal o el buen manejo ganadero es un buen negocio. Y tenemos muchas preguntas vinculadas a si está cuantificado el perjuicio de utilizar perros, de utilizar lazos, de hacer todo lo que dijiste que no hay que hacer. Sí, está bastante cuantificado. Hay mucha investigación científica sobre esto, en general ligada, digamos, a los intereses industriales, ¿cierto? Claro. Yo me voy a remitir a lo más cercano, porque la gente por ahí dice, bueno, eso en Estados Unidos, en Australia, en Canadá o en Europa. Bueno, en Uruguay, que tiene el gran mérito
debemos reconocer de haber hecho tres auditorías de calidad de carne. No sé si hay una cuarta en curso, en procesamiento. En 2003, 2008 y 2013, donde se midió las pérdidas por machucones y por carne oscura, o pH alto, que son consecuencia de del maltrato, digamos, básicamente. El pH, digamos, es un problema por debido al estrés del manejo brutal, y los machucones, bueno, es obvio. Si no le pegamos, bueno, se golpearon. Y empiezo por aclarar, los animales no son tan tontos como para que les sea indiferente golpearse. En cuanto se golpean es porque nosotros los estamos tratando de tal manera que ya están en pánico y tratan de escaparse como sea y se golpean. Si no, yo he visto animales hacer contorsionismos, digamos, para evitar golpearse. Y bueno, en el Uruguay, así grosso modo, las pérdidas por machucones y carne oscura en el año 2003 eran aproximadamente el 5% del valor del animal. Es un poco, ¿no? En la segunda auditoría, en el año 2008, había bajado a 3,5%, que sigue siendo un número bastante alto. Ahora, yo les digo, los frigoríficos, esto no lo dice mucho, pero he conseguido paciencia, digamos, que me informara alguno de este dato, ellos en el precio que pagan al productor estiman un porcentaje de pérdida, digamos, al barrer por estas cosas. Y en la Argentina no baja del 2% y promedia, digamos, el 3%. O sea, nuestro precio como ganadero, digamos, si entregáramos una mercadería totalmente sana y en buen estado, podría tranquilamente subir el 3%, porque les voy a decir, el frigorífico nos descuenta ese 3%, pero no, con eso no compensa todos los costes que tiene. Porque andar haciendo el trimming de los machucones y por ahí un animal que ya no tiene el pH suficiente, buscarle otro mercado y demás, cuesta mucho más que el 3%. Claro que sí, claro que sí. Bien. Y los uruguayos, para terminar, en la última auditoría que se publicó, que es la del 2013, para su sorpresa, habían subido las pérdidas. Porque ellos habían trabajado mucho por mejorar el manejo de los animales, y sin embargo, algo pasó que subieron. Así que bueno, eso es lo que sé. Está medido, y está medido en un país que con el que nos podemos comparar, tiene el mismo tipo de ganadería. Pero después, ¿qué sé yo? En IATF, por ejemplo, hay estudios que demuestran que la mera presencia de perros observando nomás el proceso de inseminación deprime la preñez. Tal cual. Bueno, tremendo dato, Marcos. Tremendo dato, Marcos. Y bueno, lo voy a invitar, hablando de reproducción, de IATF y de todas estas cuestiones, lo voy a invitar a Gastón Cuestas a que se sume. Gastón, ¿te parece que hagamos una pregunta más para el doctor Marcos Jiménez Apiola en este Seminario Internacional de Producción Bovina Intensiva, que, como les decía, está en su segundo módulo, que ayer participamos del primero, vinculado a bioeconomía? Ahora vamos a estar mirando en unos minutos, les cuento a todos los que nos están mirando que vamos a estar escuchando también la visión del lado del frigorífico, con dos disertantes que van a compartir sus 35 minutos en este caso. Así que, Gastón, te dejo con la última pregunta para el doctor Marcos Jiménez Apiola. Bueno, Luciano, gracias. Gracias, Marcos, por tu presentación y disponibilidad. La verdad que en el panel hay preguntas de toda la región americana, te diré, no latinoamericana, y algunas hasta de Europa. Un tema que lleva también a varias ideas encontradas. Voy a tratar de resumirla en dos las preguntas. Una, nos preguntan sobre si el factor racial del animal, como tenemos gente que nos ve del norte, del NEA y de Centroamérica también, donde por ahí la
el porcentaje de ganado índico es mayor. Nos pregunta si vos tenés datos o qué crees si las razas tienen un factor también vinculado con el comportamiento y que hay que adecuarse a los manejos según la raza, ¿no? Sí, no, por supuesto que es así. Las razas índicas que tenemos nosotros en producción en el hemisferio americano, pongámosle, son más, más ariscas, son más nerviosas y tratadas, manejadas contra, son un desastre. Eso lo aprendieron los correntinos cuando empezaron a cruzar, por suerte lo aprendieron hace 50 años, y sacaron los perros, empezaron a trabajar de a pie y se dejaron de gritar. La verdad que estuvieron muy sabios. Yo aprendí mucho de los correntinos estas cosas, así que me saco el sombrero. Ahora, ustedes vieron en una de las de los slides donde hablo de las malas ideas, una playa donde había un chiquito y había un montón de animales índicos, ¿cierto? Bueno, ¿dónde era esa playa? Y bueno, por supuesto que era en la India. Pero me da la impresión de que el tema este de los índicos más ariscos, bueno, es un tema de selección inversa, digamos, al revés, o descuido de la selección. A veces, ¡oh, qué toro brioso este! Me gusta mucho, ¿eh? Bien prepotente. Y también consecuencia del maltrato. Y a esto le voy a decir, yo he estado en campos en Texas, por ejemplo, que tenían Hereford 100%, y que eran los animales más salvajes que he visto en mi vida. ¿Y por qué? Igual, bueno, porque los manejaban a los cowboys. Así que yo le diría, hay un tema de genética, pero el bovino aprende mucho más de lo que creemos. Así que yo, mi experiencia es esa. El bovino aprende el eléctrico, por ejemplo, más o menos 15 segundos. Y nosotros, los humanos, estamos llenos de ideas. Yo he conocido humanos que no han aprendido el eléctrico nunca, que se han ligado patadas, digamos, del alambrado eléctrico a lo largo de su carrera, hasta que han cambiado de trabajo a un lugar donde no hubiera alambrado eléctrico. Así que el bovino en muchas cosas aprende mucho más que nosotros. Lo que pasa es que hay que enseñarle también. Y bueno, para enseñarle hay que ser un poquito menos, menos contra, ¿eh? Un maestro contra, la verdad que no enseña mucho. Gracias, Marcos, muy clara. Y sí, coincido en tu apreciación. Y también, bueno, hoy se está trabajando sobre las razas, sobre el carácter, por la heredabilidad que tiene. Entonces creo que también han tomado nota las asociaciones. Y bueno, sumado a las buenas prácticas de manejo, creo que vamos por buen camino. Así que te agradezco. Y bueno, Luciano, te doy pie a que presentemos ya la segunda charla. Reitero, muchas gracias, Marcos. Bien, Gastón. Bueno, Marcos, te despedimos. Muchas gracias por esta presentación. No está de más decirte que en el chat tenemos múltiples saludos y felicitaciones en estos términos, ¿no? Saludo al profesor, muchas gracias por la excelente clase. Así que, Marcos, te despido. Muchas gracias por participar de este seminario internacional. Y sí, les voy a ir pidiendo a las personas, que a Carolina y a Marcia, que están con la transmisión que estamos llevando adelante para más de 500 personas en distintas plataformas, que vamos ya con las placas de quienes van a estar acompañándonos, que son dos personas que se van a estar sumando a esta transmisión, a las cuales les voy a pedir, por favor, que vayan encendiendo sus cámaras y sus micrófonos. Voy a presentar al ingeniero José María Roca, quien es gerente general del frigorífico Logros en Río Segundo, Córdoba, y también consultor para la industria pecuaria. Les cuento que el ingeniero José María Roca no va a estar solo en esta presentación, va a estar también acompañado por el ingeniero Diego Quintero, quien es específicamente el responsable de bienestar animal en el frigorífico Logros, que estábamos viendo también de la provincia de Córdoba. Dicho esto, voy a hacer la prueba de fuego, voy a preguntarle tanto a José María como a Diego si me escuchan bien, principalmente a José María, que es a quien le toca abrir esta presentación conjunta, que en total va a tener una duración de 35 minutos.
Hola, ¿cómo estás, José? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Sí. Saludos a Bien, todos. te veo bien y te escucho bien también. Si querés que probemos de que puedas compartir tu pantalla, vos Sí. estás bien y también lo veo ya con la cámara prendida a Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a los dos por participar de este seminario. Una vez que José María comparta su pantalla, ya entiendo que entre ustedes dos se van a ir pasando la posta para hacer esta presentación conjunta. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, empezamos. Empezamos. Cuando ustedes quieran compartir la pantalla, podemos empezar. Ahí. ¿Está? No, todavía estamos viendo la cámara. Carolina, si querés vos intervenir. Gracias. Diego, sí. ¿Te indico cómo? Viendo las cámaras, tenés que tener el botón verde de compartir pantalla. Parte inferior, perfecto. Excelente. Si lo querés poner en modo presentación, buenísimo. Se ve perfecto, gracias. Espectacular. Ahí estamos listos, todo ¿sí? listo, yo, José María. Bueno, repito, buenas tardes a todos. La verdad es que el que sabe del tema es Diego. No soy yo, es que lo escucho. Pero me pidió, cuando me pidieron que dijera algunas palabras en esta reunión para todos ustedes, mi visión, Gastón me llegó, y yo tenía muy claro por qué, cuando ayer a la tarde que estuve participando en las charlas de Alejandro Fernando, vi el cierre, la cara de Gastón promocionando que al día siguiente iba a hablar gente, iba a estar gente de la industria frigorífica, y se me cayó la ficha, y me hizo acordar de hace muy poquito una noble secretaria de Agricultura. Tuvo una frase que dijo: la culpa de todos los males de la ganadería la tiene la industria frigorífica. Me dolió muchísimo. Logros, mi empresa tiene 18 años, hace un mes que cumplió la mayoría de edad, y llegué a esta empresa a través de un prócer de la carne, con Carlos Grimaldi, un tipo que era muy diferente a la media, y con un propósito. Yo venía de la parte nutricional, de la parte de administración armado de campo, venía con ese mismo concepto de que la industria se llevaba la tajada, que la industria hacía lo que quería con el tema de la ganadería, y Juan Carlos me dio los pelos, me metió adentro del frigorífico. Hoy lamentablemente no está, pero bueno, seguimos y aprendí, y pude ver y pude realizar con mucho esfuerzo lo que es sostener una industria frigorífica. Cuando ayer los muchachos hablaban de la cantidad de gente que está en la cadena cárnica, de lo importante que es para un país como nuestro, la mayor cantidad de gente está concentrada justamente en estos eslabones. Y gente muy especial, gente realmente que arranca muy temprano a la mañana y que pone mucha pasión por lo que hace. Y hoy, gracias a Dios, tenemos un elemento humano muy joven. Atrás de Logros hoy hay más de 1000 personas, es decir, Logros es una empresa familiar. Hoy con Carlos Tomás, lamentablemente, con sus hijos, que son los que están de la empresa. Es una empresa, para que ustedes tengan idea, se integra desde los campos de cría, desde hoy hasta un campo con cabañas, hasta las góndolas de Alemania. Estamos integrados hoy en día en y llevamos adelante con gran esfuerzo. Si esperamos que arrancamos en el lío del 2002, y nos felicitaban en el 2003-2004, porque decían que bien, ustedes lo vieron venir, pero decía que había un poquito de cero, y lo sabía hacer muy bien. Y llevamos adelante un proceso industrial dentro de la empresa que realmente tiene escasa publicidad, escasa promoción. Fue un esfuerzo porque el productor, y sobre todo sus hijas, lleguen al frigorífico a ver lo que produce. No producimos novillos solamente, producimos carne. Y realmente se hace bastante complicado poder hacerle entender muchas de las cosas que expresó anteriormente, o que va a decir Diego un rato. Entonces,
es fundamental, las puertas del progresismo están abiertas para que se lleguen, para que vean lo que se produce, para que entiendan el porqué de cómo hablo. No coincido con el doctor desde el punto de vista teórico que prevemos un 2% de hambre mal precio por los golpes, por lo que pueda hacer. De alguna manera, el precio lo fija el mercado. El precio de la hacienda lo fija el mercado. Es imparable. Y realmente no conozco otro mercado que tenga la transparencia que tiene, la forma de operar que tiene el mercado de carne. Me tocó asesorar gente de distintos rubros y en todos tuve la misma sensación de incredulidad de cómo funcionaba el mercado de carne. Le sumo una idea que, para agregar lo que escuché ayer, de la importancia de encarar nuestra producción para un mercado como el de China, de prever qué le vamos a entregar a China. No vamos a destruir de vuelta nuestros rodeos después de tanto esfuerzo para recuperarlos, para proveerles a vaca a China. China sigue creciendo. China, a pesar del sistema comunista, tuvo tan claro lo del mercado. Cuando nos habilitaron, fuimos una de las tres plantas, las primeras tres plantas que se habilitaron en el año 2006 para China, en Argentina. Las exigencias eran para comerciales. Realmente era un nivel de exigencia muy alto, que cuando uno pensaba en qué teníamos con plantas frigoríficas allá, daba mucha bronca. Pero fue entenderlos, fue ver, y hoy los chinos lograron abrir muchísimas plantas para que la oferta se incremente y los precios se ajusten a la realidad que se fijan. Realmente es muy interesante cómo se manejan. Nosotros tenemos una presencia muy alta en ese mercado, con importaciones todos los días de carne con hueso y cortes congelados y también cortes enfriados. Es un desafío muy grande el chino. Me cuesta entender lo de la calidad, cómo están en volumen, cortada, el proceso. Creo que dejar una iniciativa, una duda, para que ustedes entiendan qué hubiese sido el precio de la hacienda si no hubiese estado en el mercado chino el año pasado. ¿Qué pasa ahora con temas de fueros? Entender que la industria tiene desafíos muy difíciles de afrontar, muy complicados, y que nos cuesta terriblemente enfrentarlos. Logros fue la primera industria de la provincia de Córdoba con licencia ambiental, porque hoy entender lo que nos exige el mercado, lo que se nos exigen los mejores clientes, los premios, es el tema de bioseguridad, el tema de inocuidad, el tema de fraude, el tema de sabotaje, entender lo que está en juego en la planta, entender que para poder garantizar el mercado de ingreso al mercado americano, hace 5 años, previendo la llegada de ese mercado, Logros construyó un laboratorio con un equipo de PCR para poder diferenciar y caracterizar las bacterias del mercado. Realmente es una inversión mayúscula y que no solo vuelvo a que es tan importante la producción de campo, la incorporación de transgenéticos, los manejos, la incorporación de pasturas, sino qué importante que es y qué entender lo que es el tema de dignidad y lo que es el tema del manejo de animales, del bienestar animal. Le complemento la idea con los problemas del Estado de cierre de la cuota de Estados Unidos, es decir, no, perdón, cubrir la cuota de Estados Unidos, el tema que llegó a septiembre ya no tenemos cuota, no podemos esperar. El tema de que la Unión Europea nos está pidiendo cada vez un animal con más grasa blanca, con carne clara, no oscura, quieren sistema pastoril, quieren sentir que están comiendo nuestra carne histórica, pero a su vez quieren terminaciones agrarias. En el tema de ayer se hablaron mucho del tema de innovación, el tema de mejorar la producción de pasto. Como Fernando decía que la cosa pasó por más pasto, yo le quería dejar dos inquietudes que creo que están a nuestro alcance y no la vemos, y justamente para producir pasto son herramientas fundamentales. Dice el río Coroteo, yo sigo muy cerca la evolución en el mercado israelí y la tendencia a el crecimiento industrial tecnológico que tienen los israelíes, y ellos han desarrollado un sistema de riego por goteo subterráneo que está llegando a Argentina, está empezando, porque ya hay muchos, pero hay varios productores que lo tienen, y que es fundamental, y que abriendo la cabeza requiere menos agua que en el sistema de pivot,
que se usa mucho menos como inundación, y es realmente importante, y con eso tiene una herramienta tremenda para poder producir más pasto en estos campos, en los campos de cría, sobre todo para generar las reservas. Y el otro tema, y que nos toca en la industria, cuando digo qué le vamos a ofrecer a China, es el tema que seguimos penando animales, sobre todo hembras livianas. Y hoy hay técnicas, estamos desarrollando en el campo Santiago del Estero una técnica de castración que está al alcance de todos, donde podemos, con muy poco esfuerzo, por supuesto, con un sistema de pastoreo, poder incrementar el peso de faena, el peso de llegada a faena de nuestras hembras en más de 100 kilos. Un resultado que realmente es muy transitorio. ¿Te interrumpo un segundito? ¿Vos me escuchás bien? Sí. Sí, te quería proponer, si tenés otra computadora cerca para ver si podemos poner tu micrófono. Para no desaprovechar toda la presentación que estás exponiendo y ver si podemos solucionar el tema del audio, ya que es sumamente interesante las cosas que nos estás contando, no solo desde la teoría, sino también en la práctica misma del frigorífico Logros, que como ustedes saben está ubicado en Río Segundo, en Córdoba, con una serie de certificaciones que nos estaba contando quien es su gerente general, el ingeniero José María Roca, y que ahora también nos va a complementar el ingeniero Diego Quintero, quien específicamente es el responsable del área de bienestar animal de este frigorífico. Ahí siguen llegando los mensajes, seguramente ahora en unos segundos con este cambio de computadora sepan entender esta cuestión de la distancia, y más allá de las pruebas que podamos haber realizado puede pasar. Les voy a pedir un segundo para pasarles alguna información institucional que tiene que ver con que con este mismo link con el cual ustedes entraron hoy a este segundo módulo del Seminario Internacional en Producción Bovina Integral, van a poder entrar a los próximos dos módulos que se van a estar llevando adelante los días 15 y 16 también de septiembre. José, Diego, no sé si ustedes me escuchan. Sí, lo escuchamos. Perfecto, los dejo seguir. Bueno, ahora empezar con lo que sería específicamente bienestar animal. Bueno. Perdón, discúlpeme, Diego, Carolina, sí. Una de las moderadoras te saluda. Sí. Necesitaríamos que por favor la computadora de José mute la salida del audio, es decir, que no salga por los parlantes de José, porque si no entra por tu micrófono. Perfecto, ahí se escucha, está bien, ahí está bien. Ahí lo silencio. Hola. Hacemos una oración completa, por favor. ¿Está bien el sonido? Perfecto. Ahora sí, Diego, muchas gracias. Perfecto. ¿Escucha? Te escuchamos muy bien, Diego. Estamos atentos, esperando lo que decías con la presentación. Bueno, dale, continuando con lo que viene hablando José, específicamente bienestar animal. Esta presentación va a mostrar lo que se viene realizando en cuanto a bienestar animal dentro de la planta. Bueno, yo en lo que es bienestar animal empecé hace un par de años instruyéndome en las publicaciones del doctor Jiménez Apiola y Temple Grandi. Varias de sus teorías las he aplicado dentro de la planta y apoyándome en los requisitos de legislación que exige SENASA, ¿sí? Unión Europea y otro cliente como es McDonald's. Bueno, José comentó algo de lo que fueron destinos comerciales, cortes y precios. Yo acá los publiqué. Básicamente se exporta a Alemania, China, Estados Unidos, Brasil, Chile y mercado interno, obviamente. Puse ahí brevemente los cortes, no me voy a detener mucho con esto. Las legislaciones se pueden buscar por Google, se pueden leer, son visibles.
Pero bueno, lo que quería mostrar acá es que, por ejemplo, McDonald's nos exige mensualmente llevar una auditoría y diariamente también en los corrales. He publicado acá una planilla, un resumen de auditoría, ¿sí? Donde, bueno, cada 100 animal se muestran 100 animales y se realiza si fue correcto el porcentaje de noqueos, de sensibilización, resbalones, caídas del camión, resbalón y caída en corrales, vocalización. Y bueno, eso es básicamente para llevar registros y bueno, y ver si la gente realmente con las capacitaciones que se realizan toman conciencia de ese manejo y ética de sobre el animal, ¿no? Bueno, bienestar animal básicamente es parte de un proceso, arranca desde en el campo, ¿no es cierto? Desde que ese vientre parió, el ternero se estetó, se recrió, se engordó, bueno, básicamente todo ese proceso, en todo ese proceso interviene el bienestar animal, como habló Marcos. Después, si lo queremos hacer algo bien direccional, lo que sería la carga, ¿sí? Y el traslado de esos animales a faena. Claro está que ese animal que viene de campo, que viene de un tambo, que viene de otro tipo de ambiente, ¿no es cierto? Ya con el solo hecho de entrar a unas instalaciones completamente nuevas, un nuevo ambiente, ¿no es cierto? Como es el frigorífico. Bueno, Marco lo debe saber mejor que yo, ese animal entra estresado, ¿no es cierto? Bueno, acá puse lo que sería la recepción, el manejo dentro de los corrales para disminuir ese estrés de ese animal, ¿no es cierto? Y bueno, de adaptar de acuerdo a los requisitos que dispone SENASA y Unión Europea, adaptar esos corrales, condicionarlos para que estén lo mejor posible, ¿sí? Y vayan a faena. Bueno, transporte, no me voy a detener mucho acá, pero es súper importante, da para hablar muchísimo. Yo creo que elegir contratar el servicio de transporte es fundamental, inspeccionar el vehículo, ver que tengan piso antideslizable, para que esos animales no se caigan, inspeccionar ese viaje cada tanto si es largo, controlar las puertas guillotinas, ¿no es cierto? Que deberían estar forradas, sobre todo por los golpes que vamos a ver más adelante, que tengan fuelle de goma, bueno, el tema de los rodillos, la salida de la jaula, los laterales, que no tengan ningún, que sean lisos, ¿no es cierto? Para que no se lastimen. Y bueno, también obviamente, aparte de lo que es en sí la condición de esa jaula, gran parte se lo lleva el conductor, ¿no es cierto? De los criterios que tome en ese viaje, ¿sí? Si va a acelerar en un camino, en un ripiado, si va a ir despacio, si va a inspeccionar cada tanto que los animales no se hayan caído, se hayan pisoteado o que esté alguno quebrado. Bueno, eso depende ya de 100% del conductor, ¿no es cierto? Y más si va a ser un viaje largo. Todo esto obviamente va a influir en ese animal por el estrés, y eso va a concluir con el tema de pH elevados y carnes oscuras que vamos a tener después despostada. Bueno, esto es básicamente algunas fotos que fui subiendo del frigorífico. El buen acople es fundamental, el personal que esté capacitado, que se efectúe con tranquilidad. Bueno, los carteles se van cambiando cada tanto, este está abollado, así que imagínense que llega mucha hacienda al frigorífico, bastante hacienda. Entonces hay que ir haciéndole mantenimientos progresivos, ¿no? Diarios. Y bueno, todos esos carteles muestran que están por todos los corrales, el buen acople, el buen trato hacia los animales, el manejo de la bandera, bueno,
de todo tipo. Y el tema de algo muy importante acá es lo que es animales no ambulatorios, animales que no pueden bajarse o que llegan muertos dentro de la jaula, que sí es un hecho. Cuando se producen viajes largos en un doble piso, se cayó algún novillo o alguna vaca de tambo en pésimas condiciones corporales, ese animal que se cae, bueno, ahora exige Unión Europea que se noquee dentro, con un noqueador portátil, dentro de la jaula y se baje en camilla hacia la faena de emergencia. Y se, bueno, es una, como una pequeña faena, ¿sí? Donde se procede al descuadrado y bueno, y todo lo que le sigue a ese animal. Bueno, las instalaciones, acá yo mostré lo que se viene haciendo en mejores instalaciones. Esto, como decía, es todo parte de un proceso y se va adaptando de a poco cada vez más a lo que exigen los mercados, ¿no es cierto? Bueno, el piso que sea plano, cuando ese animal baja, se le hicieron ranuras para evitar que resbale, igual que en la rampa, pendiente suave, rodillos en el ingreso, y bueno, tanto el toril como los pasillos que se dirigen a los corrales, o todo lo que sería las tapas donde de los desagües, están todas con rejillas para evitar cualquier tipo de golpe, ¿no es cierto? Bueno, acá lo que respecta a los corrales de espera, esos animales cuando son descargados se dirigen a estos tipos de corrales, donde, bueno, hay que tener en cuenta la capacidad, se calcula alrededor de 2 metros cuadrados por animal, están vallados con caños redondos, sin sobresalencias, lisos, pintados de colores opacos que no sean brillosos para evitar que refleje y ese animal se asuste. Los pisos son todos antideslizables, todos disponen de bebederos con agua continua, fresca, ¿no es cierto? Todos tienen desagüe, están techados. Bueno, una exigencia también es iluminación difusa, puertas de una sola hoja y aspersores para bajar, ¿cómo diría? Que ese animal esté en armonía con el ambiente, que bueno, es difícil, ¿no es cierto? Porque si un animal llega de un viaje bastante largo, ¿no es cierto? Mayor a 50 kilómetros, bueno, la espera de ese animal en los corrales debe ser por lo menos de 6 horas, ¿sí? Si es de menos de 50, 3 horas para bajar ese estrés. Yo, por lo que estamos viendo, se debería implementar más horas de espera, ¿sí? Cuando los animales llegan de viaje largo de más de 300 kilómetros, ¿no? Bueno, acá muestro un par de corrales, lo que, más de lo mismo que venía diciendo. Se está implementando ahora este tipo de huevo que está al lado, hay una llave al lado para que vean el tamaño, la altura que tiene ese huevo, y bueno, está dando más resultado que los que se ven en la esquina superior, que esos son de chapas, que bueno, que les generaban problemas podales a los animales, así que bueno, decidimos sacarlo y implementar estos huevos. La verdad que son fabulosos porque se pegan en el suelo, no hay que romper nada y bueno, es bastante práctico. Bueno, animales en los corrales, como ven, no sé si alcanzan a ver, pero hay aspersores ahí arriba, bueno, con la capacidad adecuada, aguas limpias. Bueno, otra cosa, corral que sale a faena, corral que se lava, sí, inmediatamente. Bueno, el tema de lo que es cuando el tropero saca animales para faena, de acuerdo a una lista, un orden, ¿no es cierto? Como decía el doctor Jiménez Apiola, el tema del tener implementado, tener claro lo que sería zona de fuga, de lucha y punto de balance para proteger tanto al animal como al operario, y darle fundamentalmente tiempo, espacio y salida a ese animal, a esa tropa que se va a sacar, ¿sí? Y bueno, acá llegamos a lo que sería el toril más adelante, que se ve una puerta guillotina en el fondo, que es la
es el ingreso a la ducha. ¿Sí? Los animales que van a faen tienen que ser bañados, ¿sí? con agua que está clorinada, alrededor de 15 partes por millón. ¿Sí? Ese animal tiene que ingresar limpio. Bueno, son medidas que se tienen que tomar sí o sí. Si me preguntan si les genera un estrés ese chorro que impacta en el animal, sí, por supuesto, y la ducha también. Pero bueno, hasta ahora las exigencias son que ese animal ingrese limpio a faena, sobre todo el cuero, ¿no? Porque, por todos los restos que tiene de bosta, de barro, bueno. Acá hay una foto de un toril cargado, la bandera del toril que es más larga de lo habitual que lleva el tropero en los corrales, ¿sí? Para poder que avance más rápido esa tropa. Y bueno, ahí está la ducha y el animal ya limpio. Bueno, lo que es animales caídos ya hablé, animales preñados lo estaba hablando José, con respecto a que no estamos implementando dispositivos DIUP para castrar hembras en el campo de origen, ¿no es cierto? Y que no lleguen preñadas al frigorífico. El otro día, hablando con el que inventó este dispositivo, Enrique Turim, él me comentaba que 12 millones de cabezas faenadas en Argentina, 6 millones de esas faenas son hembras, y calcula que 2 millones y medio llegan a faena preñada. Así que imagínense la pérdida importante que tenemos en cuanto a ternero y a cuanto a ese animal que fue preñado, ¿no? Es terrible. Bueno, yo puse valores para darle un sentido más económico a esto, ¿no? Más allá de lo que sería el bienestar animal, que es lo más importante de esa hembra. Pero viendo una faena de octubre del 2019, donde se faenaron 1.791 hembras, ¿sí? Se contabilizaron alrededor de 14,6% sin pelo y 1,8% con pelo, ¿sí? Queda un total de 16,4. Es decir, 294 terneros menos, ¿sí? Que ingresaron al sistema. Si le damos un valor actual, redondeando un 130 pesos esa invernada, a 180 kilos son alrededor de 23, 24 mil pesos que se perdieron, no se inyectaron al sistema, ¿sí? Básicamente es lo que venimos trabajando, y es para tener en cuenta lo que es castración de hembra. Además de eso, tiene otros beneficios, que es la conformación de esa media res y bueno, el tema del engrasado, que es interesante para leerlo. Bueno, pasando ya yo no sé cómo estoy en el tema de horario, pero bueno, pasando ya. Diego, nos quedan unos minutitos más para que puedas avanzar tranquilo con tu presentación, Diego. Perfecto, perfecto. Bueno, pasando a lo que es faenas y golpes. Bueno, en esta foto quise mostrar, bueno, una tropa que vino golpeada, ¿sí? Y una tropa sin golpes. Bueno, acá hay mucho para hablar, mucho para discutir, y me van a preguntar sobre el tema de por qué son los golpes, si fue ocurrido por transporte, si fue en la carga o en la descarga, si fue en el frigorífico, qué categoría, adulto, joven. Hay mucho para evaluar, ¿sí? El recorrido de camión que estuve hablando hace un rato, de la distancia al frigorífico, ¿no es cierto? Básicamente fui centrándome en algo puntual, ¿sí? En ciertas tropas. No publiqué todas las fotos porque sería muchísimo, ¿no? Aunque los animales que llegan golpeados al frigorífico, no es mucho, es poco habitual, ¿sí? Salvo en aquellas tropas que vienen desde muy lejos, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, acá en esta foto muestro un delantero, ¿sí? De distintas reses,
y media res, ¿sí? Donde se han golpeado a la salida o a la entrada de una manga, de algún cargador, ¿sí? Y bueno, vemos la pérdida que produce esto tanto en la faena, porque ese corte se limpia, ¿sí? Acá tengo un video donde está limpiando ese corte, tengo miedo que se tilde, a ver. Bueno, ahí está limpiando todo lo que es la contusión, el hematoma. Esa media res, bueno, perdió presentación, ¿no es cierto? Y seguramente ese golpe se va a ver afectado, ese corte en despostada, ¿no es cierto? Pero bueno, sobre todo, por encima de todo esto, esta pérdida económica que se genera, ¿no es cierto? Porque ahí perdimos cogote. Se puede perder rodbif, paleta, chingol, marucha, ¿no es cierto? O el brazo, es lo mismo. Está sobre todo el bienestar animal de estos animales, ¿no? Que han sufrido golpes, ¿no? Por mal manejo. Ese animal llegó golpeado, ¿sí? Y tuvo que esperar en los corrales por cierto tiempo, golpeado, hasta que entró en faena. O sea, imagínense el estrés de ese animal. Bueno, la mayoría de las fotos son animales adultos, ¿sí? Hay vacas, novillos, que generalmente son los que más llegan golpeados del frigorífico. Categorías como terneros, novillitos, vaquillonas, es muy raro, pocas veces. Pero bueno, acá tenemos novillos donde se han golpeado el lomo. Seguramente alguna puerta guillotina que le cayó encima del lomo para perder ese novillo dentro de la jaula con el separador o incluso en la manga del frigorífico, ¿no? No, eso no es, tampoco no es algo que sea inevitable. Y bueno, la foto del medio, fíjense cómo golpea y arrastra la puerta hacia atrás, arrastró todo el bife. Bueno, si vemos el lado económico de esta res. Lo que es los cortes estos son valiosísimos porque tenemos los bifes, ¿no es cierto? El bife angosto y el ancho. Bueno, lo que es, seguimos acá con más imágenes, con más golpes, lo que es tórax, abdomen, toda la zona del asado, ¿no es cierto? Bueno, también muy golpeada. Este asado no puede ser presentado, ¿no es cierto?, en una despostada, el bife tampoco. Después que tendríamos que ver el tema de medir el pH de esa carne, ¿no es cierto? Y esa contusión, seguramente ese corte se redirige para otro destino, ¿no es cierto? Y no va para el que a lo mejor el productor tenía pensado ir. Ahora sí, Diego, te interrumpo para decirte que entramos en los últimos 5 minutos como máximo para terminar la presentación. Perfecto. Bueno, más golpes en punta de cadera, en las vacas es frecuente, es habitual, vacío, ¿no es cierto?, el corte afectado. Cuando ingresan o salen de alguna manga, entran a algún toril, salen de la jaula, salen de los corrales, etcétera, etcétera. Ese animal golpea. Son todas fotos, bueno. Esto es el extremo, ¿sí? Este es el extremo. Este animal se cayó, ¿sí? En un viaje largo. Son cuatro animales distintos. Se cayó, lo pisotearon, ¿sí? Lo recontra pisotearon. Y bueno, acá este animal directamente va para digestor, ¿sí? Porque no se puede aprovechar absolutamente nada, ni como carne molida. Fíjense la cantidad de hematomas que tiene. Bueno, vacunas es algo muy frecuente, y sí se dan todas las categorías. Yo lo veo muy habitual
después de una vacunación grande, que por ejemplo realice SENASA o que se haga en el campo por algún problema clostridial o respiratorio, bueno, vacunas mal puestas, puse un cogote acá que se tiró y rondan más o menos entre el medio a un kilo, ¿sí?, de pérdida de por esa vacuna mal puesta. Fíjense en el peseto, no sé qué hizo el vacunador, creo que se le tiró abajo un flechazo, le tiró en esa culata de ese animal, y bueno, ese peseto cuando llegó al cliente, ¿sí?, que lo compró, y cuando se iba a juntar a comer con la familia, abrió el peseto y se encontró con esto. Es terrible. Bueno, pasando ya a un ejemplo rápido de un golpe. Esto es un ejemplo puntual, haciendo como sería la trazabilidad de este novillo puntualmente. Este novillo se golpeó con una puerta guillotina, ¿sí? La distancia al frigorífico era alrededor de 380 kilómetros, venía de Hipólito Burchard, al sur de Córdoba. Bueno, golpeó y bueno, ahí dañó varios cortes que vamos a ver más adelante. En faena se limpió ese golpe y se retiró un kilo y medio, ¿sí? Ese precio, si le damos un valor, se dejaron de ganar alrededor de $4. En desposte, ese golpe, bueno, se sacó ese ral, ¿sí? Y se despostó puntualmente el bife angosto, la cuadrada y el lomo. Ese lomo se lo presentó para exportación. Cuando se saca la contusión, el hematoma que había llegado a ese músculo, bueno, se rechazó, se degradó para ese destino. Ese lomo queda para mercado interno. Bien, son 950 gramos que se perdieron. El cuadril exactamente lo mismo, un poco menos, 160 gramos. El bife angosto está partido en dos, fíjense que está partido en dos. Uno está bien, la mitad de aquello está bien, la otra mitad se limpió la contusión, ya está limpia la contusión. Son 450 gramos que se perdieron. Bueno, en definitiva se perdió alrededor de un kilo y medio, un kilo 600, ¿sí? Si le damos un valor de exportación, que esos cortes iban para Alemania, se perdió alrededor de $18, ¿bien? Pero además ese corte se degradó. Entonces, si nosotros le damos un valor para mercado interno, que está puesto más abajo, si ese corte estuviera sano, ¿no es cierto? Si ese lomo fuera de 1,8 kilos real, el bife de 4,200 y el cuadril de 2,300, ¿sí? Y hacemos la diferencia y sumamos el total de uno, de lo que iría para Alemania, que son $94, y lo que va para el mercado interno, $37, se deja de ganar $57, ¿sí? Que se perdió esa exportación de ese RAL, ¿sí? Bueno, ahí arriba puse una foto de los cortes que se exportan para Alemania. Ahí está el logo del cliente. Y por último, para terminar, bueno, las pérdidas por mal manejo realizadas en este trabajo, ¿sí?, contusiones, hematomas y cortes oscuros pH alto, arrojan valores cercanos a $18 a $20 en animales golpeados puntualmente, ¿no? Es decir, que es entre el 3 y el 4% del valor de ese animal al gancho de pérdida. No hay razones para suponer que nuestras pérdidas sean menos significativas. En ambos casos solo se midieron, ¿sí?, lo que llegó al frigorífico, pero todo lo que pasó antes en el campo no se midieron, ¿sí? Entonces, bueno, abajo pongo la foto de un productor picaneando o lo que sea, el operario, ¿sí?, la industria, ¿sí?, como intermediaria, y el consumidor. Entonces, en definitiva, nosotros como consumidores y productores buscaríamos trabajar de esa forma y consumir ese corte oscuro, golpeado, ¿sí?, y manejar a ese animal con anti-bienestar animal, ¿sí? Básicamente es eso, y es algo específico, puntual, ¿sí? Las pérdidas, los valores que yo pongo entre $18 y $20,
es puntual de ese animal, pero pueden variar increíblemente, ¿no? Así que bueno, esto es para terminar. Bien, Diego, muchas gracias. Les recuerdo que estamos escuchando al ingeniero Diego Quintero, quien es responsable de bienestar animal en el frigorífico Logros. Diego, muchas gracias por la puntualidad, por el tiempo. Nos quedan 5 minutos para cerrar este seminario internacional. Entonces voy a ir con un ping-pong rápido, una pregunta a cada uno, junto con Gastón Cuestas, con el médico veterinario Gastón Cuestas, del lado de la organización. Mi pregunta, Diego, tiene que ver con algunas de las preguntas que estábamos recibiendo, incluso del canal de YouTube. Vos contaste muy claramente en qué etapas, qué problemáticas se van dando en cuando reciben la hacienda, cuando desciende del transporte, cuando se va metiendo en las instalaciones de ustedes. Pero ¿en cuál crees que es el momento crítico? ¿Cuál crees que es el punto crítico en el cual se puede seguir avanzando y de qué manera para evitar esta cuestión? Y yo creo que crítico es el transporte fundamentalmente. Es fundamental el transporte, me parece. Elegir el transporte ideal, sí, conocer el conductor, ver la carga, si es posible ver la descarga en el frigorífico, si somos cercanos al frigorífico, sí. El transporte para mí es el cuello de botella, hay que apuntar ahí. Bien, Gastón. Bueno, gracias Luciano, Diego, José. La verdad que hay muchas preguntas muy diversas, como decimos, de YouTube, de toda la región, desde la calidad de carne hasta las pérdidas, las mermas, pero cumplieron poco tiempo. Quisiera unas palabras de cierre, bueno, de Diego, que un poco conoce la parte de producción primaria, la parte de la industria y la parte del consumidor. ¿Cómo ve que tenemos que trabajar? Un poco es la génesis de este seminario. ¿Cómo nos tenemos que involucrar todos donde nos toque, desde el productor hasta los profesionales, la industria, para lograr traccionar en forma de cadena y saber que si yo hago mal la cosa en unos eslabones, nos perjudicamos todos? Entonces, creo que, bueno, la capacitación en este sentido y actuar, como te digo, más en cadena y asociado, me parece que es un norte. Así que, bueno, Diego, nada, saludarte, y si nos da un cierre vos, José, sobre el tema, le agradecería. A ver, ¿se me escucha ahí? Sí. Dale, José. Sí, tenemos poco tiempo, José. Dale. Dale fuerte, así escuchamos. Dale. Mira, desde mi punto de vista, el punto de vista, por supuesto, que es el de Logros, yo creo que el trabajo de capacitación es permanente. El trabajo de capacitar para nosotros es un día a día. Logros tiene una sala específica para capacitar, donde permanentemente la gente de calidad, tanto Diego como la gente de corrales, es permanente y exactamente igual en los campos. La visita a los campos siempre está acompañada del apoyo, de consultas, de discutir los errores, de mejorar. Es muy grande lo que se puede hacer, es muchísimo lo que se puede hacer. Y siempre digo lo mismo, el que Diego lo mostró ahora en los cortes: nos pongamos en cliente, no producimos carne, no pusimos novillos, producimos carne. Y realmente nos encontramos con una realidad bastante complicada, bastante compleja. Nos encontramos con quejas de productos, de cosas que podíamos evitar, que cosas sobre las que tenemos que trabajar y las que podemos evitar. El trabajo de las jaulas, hoy Logros incorpora cada vez más jaulas, porque realmente es muy cuestionado el tema. Encima la evolución de las jaulas doble piso trajo más problemas todavía. Es imposible que el chofer pare en algún lugar para poder levantar un animal que está caído, y sobre todo cuando son novillos o son animales de vacas pesados, se hace muy difícil arriba de una jaula doble piso. Es todo un tema. Un tema a trabajar es la inocuidad, un tema a trabajar fuertemente es el tema de la inocuidad al ingreso de los animales a la sala de faena, después el noqueo, donde nos encontramos con mucha presencia de mancha verde, nos encontramos con temas de esterichia, cosas que realmente, sobre todo hacienda que viene de fitlo, después de procesos de días de lluvia, es muy, muy, muy difícil de lavarla, muy difícil de limpiarla. Las famosas bochitas pegadas en los pelos se hacen realmente muy difícil.
cuando se marca el cuero para empezar a trabajar, es muy difícil evitar que se nos cruce ese barro, se nos cruce con la carne, ¿no? Mucho para hacer, muchísimo para trabajar, y sobre todo creo que algo que dijeron ayer me parece fundamental y lo repito permanentemente: tachemos la OIE, sí, trayemos la OIE ahí. Hay que seguir, no termina cuando se sube el animal a la jaula en el campo. Y todavía sigo recordando el folclore del encargado que se despide efectivamente de sus animales y le pega un lonjazo a medida que lo van subiendo el cargador. Y ese lonjazo termina en el bife y termina en una merma. Que después, cuando se lo decís al productor, te quiere matar. No lo quiero recordar. Gracias, José. Te pido disculpas, pero estamos muy corto tiempo. Así que gracias por tu comentario final. Dale, Luciano, y de nuevo saludar y agradecer a todos los asistentes. Bien, Gastón, y empieza más o menos a delinearse una conclusión de todo este seminario internacional, ¿no? Muchas de las personas que están interactuando hablan de esto que decía recién José María Roca, gerente general del frigorífico Logros, de empezar a descontar O y sumar I, y que toda la cadena junte todas las ideas que tenemos para seguir mejorando en la producción integral de bovinos. Así que bueno, Gastón, repasamos brevemente, para cerrar un minutito, nos vamos a estar volviendo a encontrar con este mismo link, con esta misma inscripción, el próximo 15 de septiembre a las 18 horas con el módulo 3 de sanidad y nutrición en este seminario de producción bovina integral que organizan de manera conjunta la Facultad de Agronomía de la UBA, el Parque Científico y Tecnológico también de la FAUBA, la Universidad de Parma y el Laboratorio Agrofarma. Sí, Gastón, no sé si quedó algún recado más para dejar institucional, pero desde ya que estamos cumpliendo, nos pasamos un minutito de las 20 horas en Buenos Aires, Argentina. Gastón, ¿cómo lo ves? ¿Cerramos? Cerramos, me dice Gastón, a la distancia, yo en Buenos Aires, él en Córdoba. Gracias a todas las personas de distintas provincias argentinas y países limítrofes, y como decía Gastón, no tan limítrofes, o mejor dicho, de otras latitudes. Mi nombre es Luciano Abba, soy periodista agropecuario, un gusto como siempre poder acompañarlos, y acuérdense, nos volvemos a encontrar el 15 de septiembre en este Seminario Internacional de Producción Bovina Integral.